Good morning, friend. How are you? Es día sábado, día de garaje. Oh my god, anoche ya ni les acabé de grabar porque acabé tan cansada. Pero me aventé todo y ya la subida para las cosas ya andaba con la lengua afuera. Iba a vender este sombrero, amigas, pero no creo que sí lo vendo. Dejen checar rápido el correo porque estaba esperando algo. Y dice que fue entregado, pero ayer a las 7. Pero mi esposo vino a checar el correo, nada más que no me acuerdo a qué hora. Y quiero ver si es verdad que lo dejaron o no, sino para hablar y reclamar, porque si no hablas luego lo va a decir así, lo recibieron. Y no. Híjole, yo creo que no lo dejaron. Espérenme. Este señor siempre tiene ese carro ahí que está mal puesto. No dejaron lo que pedí, pero al menos lo trajeron. Ay, no. La gente. Te echan, amigas, lo que ellos quieren. Pero, a ver. Vamos a ver. Y, ay, ojalá que no llueva. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Ay, mamá, nos está empujando. Ojalá que no. Amigas, les voy a presumir cómo nos consienten aquí. Les voy a enseñar qué hicieron otra vez. Las verdaderas enchiladas huastecas. Sí, así mero es. Vean, se ven bien buenas. Estas sí son huastecas, no como las del hidalguense. El hidalguense miente, porque no son huastecas. Sí. Amigas, pues ya vamos a recoger. Ya son las 3. Y ahora sí nos agarró la tarde. Así que a comer. Ok, amiguitas, ya voy en camino a la casa. Y ya son las 4, amigas. Se nos fue rápido en el chisme. Bueno, yo creo que ahorita mi esposo va a querer que nos vayamos a comer porque... Sí, a pesar de que le dejé arroz con leche y el cake y había tamalitos, por eso no me has de haber hablado todavía que tiene hambre porque se ha de haber echado de todo. Pero igual, pues sí, amigas, así que por eso no me habló porque lo dejé bien servido. Y pues nada, amigas, ahorita nos vemos. Amigas, y pues decidimos venir a las salitas. Le había dicho a mi esposo que fuéramos a este otro lugar, pero no se le antojó. Y decidimos, pues para acá, el viento nos aventó. Se me antojó un queso, tengo ganas de queso y unas salitas. ¿Quién está comiendo? ¿Quién está comiendo en el farol? ¿Quién? ¡Ay, los tres loquitos! ¡Los tres loquitos! ¡Esa codita! ¡Esa codita! ¡Bonita codita! ¡Bonita codita! ¡Bonita codita! ¡Pepe! ¡Bonita codita! ¡Bonita codita! ¡Pepe! ¡Bonita codita! ¡Codita, codita! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡Bonita codita! ¡Bonita codita! No, ya lo sabe. ¡Bonita codita! ¡Bonita codita! Oh my goodness. All year long I've been keeping track of when I've been lonely and nice. From what I can tell, I've done more good deeds than I've told lies. I can only morning, friends, how are you? Día domingo,
y me decidí venir con mi esposo. Lo acompañé a la iglesia. Así que aquí andamos, nos levantamos a las 5:30 porque la misa empieza a las 7 y ya son 7:15. Pero apenas sí nos dio tiempo de arreglarme, me bañé, pero no me hice nada en el cabello. Bueno, pues ahorita la sé. Amigas, ya vamos saliendo de la iglesia y aprendí una cosa, que arrepentimiento es que arrepentimiento no es lo mismo que, es que no sé cómo es arrepentimiento, to be sorry, que decir lo siento, o sea, que te arrepientas a que digas lo siento, no es lo mismo. Entonces siempre depende. Ahorita nos vamos a la casa. Amigas lindas, ya me fui a cambiar, me puse las pijamas porque me iba a echar un sueñito. Me acosté como esta de la 1 y me desperté de 5:30, les digo, pero ya no me pude dormir. Lo que estoy haciendo, no las quiero marear, estoy editando un video porque no he subido, pero ya me dio hambre y mi esposo está durmiendo y yo me voy a calentar un tamalito, sí señor, nada más uno, amigas, porque si no, me va a dar el chahuisque. Debería de comer fruta. Y estoy escogiendo el más gordito. Ya tenemos otra docenita. No sé si mi esposo quiera o quiera pastel. No, es para calmar el hambre. ¿Y qué se creen? Que ya encargué un micrófono porque no se escucha nada. Ya no sé ni qué hacerle, pero ya lo encargué. Miren, nos llevamos un café y yo bien cochina. Como llevaba un chicle, pues no había dónde tirarlo. Y me lo traje. Ay, ay, ay. Ya va sanando mi dedito. Están súper bien. Chuta, está bien caliente. Amigas lindas, pues ya me hice el chongo porque no quería, porque estoy escuchando algo, no quería planchármelo, como va a llover ahora y mañana y luego nada más me lo quemo. Vamos a ir a Gringos, mi esposo quiere ir allá, pero no me las voy a llevar porque ya las aburrí con Gringos y pues no tiene caso. Entonces de regreso ya, pues ya nos vemos, estoy subiendo mi video, pero me di cuenta, amigas, que no les mostré mi regalo que Roye me mandó ya de Navidad y se los voy a compartir. Miren, amigas, me dio mis audífonos, los AirPods, y está increíble la calidad, pero vean lo más bonito, le puso mi nombre, voy a ponerlo aquí, pero vean lo más bonito, amigas, le puso mi nombre, los personalizó. Y de plano, ella es una chulada porque me mandó mi case y esta ya se la puse y sí, me encantó. Tiene como huellitas de perritos, un Starbucks y muchas gracias a mi amiga, se la rebañó. Me encantaron y la calidad, ella me dijo, vas a ver la diferencia a los que tú tienes con estos, totalmente de acuerdo, la diferencia es
muchísimo, muchísimo. Se escucha tan, tan clarito y sí, gracias. Se me olvidaron en el... ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál es esta gotita? ¡Ah, cuál es esta gotita! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos al baño! ¡Ay, ay! ¡Va, va, va! ¡Vamos al baño! ¡Vamos al baño! ¡Let's go, pipish! ¡Ay, Daisy! ¡Vamos al baño, Oliver! ¡Córrele, Daisy! ¡Córrele, mamá! ¡Ay, ay! Amigas, pues ya llegamos de comer y esta es la que les doy a mis perritos. Pero mi Roger me mandó esta y yo creo que se la voy a dar a Pepe a ver cómo es que la toma. Pero bueno, vamos a repartir esta primero. No manchen, ni la disfrutan. Ahora sí, enjuagamos este. Y ahora sí, fresas con chocolate. Ya nos lo dieron formadito. Ya les di de comer, ya les di treats y no me dejan en paz. Amigas, y el momento de la verdad ha llegado. Ya se pusieron duritas. Nada más le puse a la mitad sí y a la mitad no. Ese chocolate es el más rico. $3. Estamos viendo los picapiedras. Amigos, es de noche. Porque si no, se quedó sin curar tu morro. This year Santa Claus is coming home to me.